Hi everyone, my name is Erika Prendas, the English coordinator from Canada. This video is about how to apply and identify conditionals in English. The first important thing that we have to know is what are the conditionals in English grammar. They describe the result of something that might happen in the present or future, or might happen but didn't in the past. They are made using different English verb tenses. Okay. ¿Qué son los conditionals en inglés? Los conditionals en inglés son los que me describen un resultado de algo que iba a pasar en el presente o en el futuro, o algo que no sucedió en el pasado. Y los conditionals se pueden utilizar con diferentes tiempos verbales en inglés. Okay. En este video vamos a ver two conditionals. Vamos a ver solo dos conditions. The first one is the second conditional. Vamos a ver el segundo condicional. Second conditional uses. We can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Okay, el segundo condicional, este uso lo vamos a utilizar cuando vamos a hablar de cosas que en el futuro no sucedieron o que probablemente no van a suceder. Acordémonos que los conditionals también se les puede llamar if clauses. ¿Por qué if clauses? Porque siempre van a venir compuestos, o casi almost all the time van a venir compuestos por el if. Okay, vamos a ver el ejemplo, the example. Okay, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, I will buy a big house. Okay, I probably won't win the lottery. Probablemente no me ganaré la lotería. Por eso estamos hablando que se utiliza en cosas que probablemente no van a suceder en un futuro. Si ustedes ven en el ejemplo, son dos oraciones y la separa una coma. Y por eso también les llamamos if clauses, porque hay la oración, una de las oraciones siempre va a iniciar con el if. ¿Qué quiere decir if? Sí, en español. If I won the lottery, si yo me ganara la lotería, I will buy, yo compraría a big house. Okay, es algo que probablemente no va a suceder o que puede ser que suceda. No estamos seguros de si esta condición pues pasará o no. Okay, the second conditional use, un segundo uso de este segundo condicional es we can use it to talk about something in the present which is impossible. Okay, lo podemos utilizar para hablar en presente, pero que es un imposible, o sea, porque no es verdadero. Okay, we can see the example. Vamos a iniciar con if I had this number, if I had his number, si yo tuviera su número, I will call him, lo podría llamar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven entre paréntesis, dice, I don't have his number. No tengo su número. Por el momento no tengo su número. So, it is impossible for me to call him. Okay, por lo que sería imposible poder llamarlo. Si ustedes ven acá, en los dos ejemplos que les enseñé anteriormente, vamos a iniciar una oración con el if. Luego vamos a tener el sujeto I, o el sujeto que vayamos a utilizar. Vamos a utilizar el verbo had, o el verbo en pasado, his number. Luego lo vamos a separar por una coma. Vamos a volver a utilizar el mismo sujeto que usamos en la primera oración. Vamos a utilizar will y el verbo en la forma simple. Okay, the second conditional uses the past simple. After if, vamos a utilizar el pasado simple o el verbo en pasado simple después de if. Then will and the infinitive. Vamos a usar will y vamos a utilizar el infinitivo o el verbo en la forma simple para quedar más claros. Ok, acá tenemos un ejemplo. Tenemos if plus, ok, past simple, el pasado simple, will plus infinitive. Importante mencionar acá, decimos infinitive cuando vamos a utilizar los verbos en la forma simple. Cuando vamos a decir to eat, to take,
to bring. Simple y sencillamente le llamamos infinitivo, pero no vamos a ponerle el to. Nada más vamos a dejarlo en la forma simple. Luego tenemos, okay, the third conditional. We made the third conditional by using the past perfect. Luego tenemos el tercer conditional, que vamos a utilizar el pasado perfecto after if. And then we'll have, y vamos a utilizar la frase will have. And the past participle y el pasado participio del verbo in the second part of the sentence. Okay, that one is the third conditional. Acá vamos a ver la estructura. Sería if, que if quiere decir si. El pasado perfecto, acordémonos que el pasado perfecto vamos a tener de auxiliar el verbo had, ¿ok? El pasado perfecto, vamos, la siguiente oración, vamos a utilizar el would, el have y el pasado participio. ¿Ok? The uses of the third conditional. It talks about the past, va a hablar en el pasado. It used to describe a situation that didn't happen. Por lo general, me va a hablar de una situación o me va a describir una situación que no sucedió en el pasado. And to imagine the result of the situation. Y que vamos a imaginar un resultado. ¿Okay? Sería algo que no sucedió en el pasado, pero tendríamos un resultado imaginario, por decirlo así. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos acá, if she had study, okay, tenemos el if, tenemos el subject o el pronoun, tenemos had, que siempre vamos a utilizar had y vamos a utilizar el verbo en pasado participio. If she had study, comma, she would have, esta frase siempre va a quedar igual, will have, y lo único que vamos a modificar es el verbo past, okay, que este verbo está en pasado participio. The exam. But really we know, okay, pero realmente no sabemos, she didn't study, si ella estudió, and so she didn't pass the exam, y no pasó el examen. Okay, entonces acá es muy importante conocer la diferencia entre el second y the third conditional. I hope this video can help you to identify the use of the second and the third conditional. Thank you so much.